Hace unos días hicimos un top de los que son, en nuestra opinión, los mejores juegos de viajes en el tiempo. Pero como nos pareció que la lista quedó chica, decidimos hacer esta segunda parte que espero que disfruten. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Eitan Gameplay está subiendo 2 videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Aún no se pueden hacer demasiadas cosas en cuanto a, por ejemplo, un juego de terror así. Sería increíble, ¿no? Con estos gráficos tan realistas. Ya tenemos la cafetera, un libro, ahí está la tele, la puedo encender. Oye, ¿cómo puedo ponía que era interactiva, porque no puedo? ¿Tampoco puedo tocar esto? BioShock Infinite. Los viajes en el tiempo de Infinite están representados mediante brechas temporales con las que podemos interactuar gracias a Elizabeth, la coprotagonista dotada de poderes atemporales gracias a cierto suceso. Pero es la forma en que están implementados dentro de la historia lo que hace a Infinite tan especial, sobre todo en sus compases finales cuando se descubre la gran verdad detrás de todo. Un final muy ambiguo y que deja con dolor de cabeza a todo fanático de la saga. Onimusha 3, Demon Siege. Lo de la saga de Onimusha es digno de estudio. Comenzó siendo una suerte de survival horror a lo Resident Evil, pero con samuráis, para que más tarde pasase a la acción pura y dura. Y para rematar, en Onimusha 3 viajábamos hasta el París actual de la mano de un invitado muy especial, el actor Jean Reno. El juego incluía algún que otro puzzle causa-efecto, en los que debíamos cambiar cosas en el pasado para ver sus efectos inmediatos en el futuro. Pero lo mejor era enfrentar demonios japoneses con la katana de Samanosuke bajo el arco del triunfo. Simplemente glorioso. Time Shift. La gracia de Time Shift era que, además de disparar y usar armas sofisticadas, era posible controlar el tiempo para sobrevivir a los tiroteos, rebobinar, ralentizar o detener por completo. Lo que no tenía ninguna gracia era que, a pesar de disponer de poderes tan buenos, el juego se volvía repetitivo muy rápido, aunque siempre podías retroceder en el tiempo y disfrutar los enfrentamientos. Blinks, The Time Sweeper. Y algo parecido al anterior puesto le pasaba a Blinks. Este juego apareció para la primera Xbox y, protagonizado por el hermano mutado del gato de Cheshire, nos permitía utilizar nada menos que 5 técnicas temporales: rebobinar, detener, avanzar, grabar y reintentar. Pero a pesar de ofrecer tal control sobre el tiempo, el juego dejaba bastante que desear en el resto de los apartados, especialmente en lo que a control se refiere. Life is Strange. El ganador de este top es Life is Strange, el juego que luce y suena igual que una película independiente y que coquetea con el efecto mariposa al estilo Telltale Games. Max, la protagonista, es capaz de retroceder en el tiempo y cambiar la historia, aunque ya se sabe que el más mínimo cambio podría tener terribles consecuencias. Un juego totalmente recomendable que no podía quedar fuera de esta lista. Y este ha sido nuestro segundo top de mejores juegos de viajes en el tiempo. ¿Cuál es tu preferido? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.